Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Te agradecemos, Jesús sacramentado, por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos compartir estos momentos de intimidad contigo, momentos de encuentro en que nosotros, Señor, como criaturas, te alabamos, te adoramos y glorificamos. Tú que eres el Creador, el Señor de señores, Rey de Reyes. En esta tarde, Señor, en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, queremos unirnos a todas las familias, a todas aquellas personas que están viendo a través de este canal de TV Mensajeros de Fe, para que tu bendición, Señor, pueda llegar a todos los hogares, a todas esas personas. Pero también, Señor, te pedimos por todos los enfermos, que les sanes. Queremos, Señor, suplicarte por esta pandemia, para que desaparezca, que podamos tener paz, tranquilidad, pero que a través de esta crisis, Señor, podamos acercarnos más a ti. Queremos, Señor, estar siempre unidos a ti. Aumentanos la fe, danos paz, danos serenidad. Concédele la salud, Señor, a todos los enfermos, especialmente los que están infectados de esta enfermedad. Bendice a los médicos y protégelos. Dale sabiduría a los científicos para que puedan encontrar una cura. Dale sabiduría, Señor, a los gobernantes para que puedan tomar decisiones acertadas para detener esta enfermedad. Señor, concédenos disponibilidad a todos los seres humanos de todo el mundo para que podamos acatar las recomendaciones, pues tú, Señor, nos estás poniendo los medios necesarios para poder prevenirla. Señor,
que se haga tu voluntad y no la nuestra. En este momento, Señor, rezaremos el Santo Rosario, pidiendo también por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, para que ella nos cubra con su manto poderoso, nos proteja, pues ella a cada instante nos está diciendo, hagan lo que Él les diga. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, danos la fortaleza para seguir siempre alabando y glorificando tu santo nombre, aún en medio de las dificultades. Señor, que así sea. Amén. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Vamos a rezar este Santo Rosario pidiendo para que desaparezca esa pandemia del coronavirus, por las personas afectadas por esta enfermedad, por la protección del mundo entero, por cada uno de nosotros, por todos los que se encuentran en cada hogar, teniendo presente, uniéndose a nosotros en este Santo Rosario. Este día jueves contemplamos los misterios luminosos y comenzamos este Santo Rosario en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. El rosario lo vamos a hacer un tanto diferente, tomado del ritual de la adoración nocturna. Es un rosario muy meditado. En el primer misterio contemplamos el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudían entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén.
Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo bajo tu manto. Tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y allí estaba la madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como faltaba vino, porque habían acabado el vino de la boda, le dice Jesús, su madre, no tienen vino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sacadlo ahora, les dice, y llevarlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, puesto que los sirvientes lo habían sacado del agua, eran los únicos que lo sabían,
Llama el mayordomo al novio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyendo en él sus discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Inmaculada Virgen María, eres modelo de consagración, dulce tesoro de nuestras vidas, haz que cumplamos nuestra misión. Ayúdanos, Virgen María, a unirnos a Cristo Jesús. Enséñanos, oh Madre nuestra, tercer misterio, la proclamación del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran una blanca vestidura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sucedió, Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oír esto, los discípulos cayeron, rostro en tierra, llenos de miedo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Quinto y último misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Esperanza de amor y de fe, Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino, Madre, llévame, que a tu lado feliz estaré, Madre, una flor con espinas que es bella, hincada estaba la Virgen María al pie de la Santa Cruz, muy triste y desconsolada, porque en sus brazos tenía la prenda que más amaba y al hijo que más quería, contemplando las cinco llagas que en pies y manos tenía, mayormente la del costado que el corazón le partía. Saludemos a nuestra Madre María, con un Padre Nuestro y tres Aves Marías, pidiendo por las necesidades de la Iglesia, por el Papa, por los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, por todo el pueblo de Dios. Pido, Señor, también por aquellas personas que han perdido sus trabajos, para que el Señor les provea a través de manos generosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María Santísima, Virgen antes del parto. Te suplicamos aumentes en nosotros la virtud de la fe. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Virgen durante el parto. Te suplicamos aumentes en nosotros la virtud de la esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Virgen después del parto. Te suplicamos aumentes en nosotros la virtud de la caridad. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos una salve a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, pidiendo por las almas del purgatorio, por las almas que han fallecido a causa de esta pandemia, y en especial también aquellas almas que no tienen quien rea a Dios por ellas. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santísima, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Modelo de santidad, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes,
nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad. En mi corazón tu palabra guardaré, con tu favor y tu gracia no temeré. Heme aquí sin condición, con humildad hoy digo sí a tu voluntad. Hágase en mí
según tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad, como en María. Hágase en mí. Dejamos este momento, un momento de silencio para meditar en los prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Haciendo silencio exterior y silencio interior, dejando que el Señor hable. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de nosotros, Señor, en estos momentos de prueba? Nos preparamos para recibir la bendición con el Santísimo. Qué hermoso es estar aquí, disfrutar de tu presencia. Cuando mi corazón te anhela, mi alma te necesita. Qué hermoso es estar aquí, disfrutar de tu presencia. Mi corazón te anhela, mi alma te necesita. Tú eres Dios.
hermoso es estar aquí, disfrutar de tu presencia. Cuando mi corazón te anhela, mi alma te necesita. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, ofrecemos esta Eucaristía por las necesidades de cada uno de nosotros, por el estado de Oklahoma en este día en que el gobernador ha decidido llamarlo día de oración para que desaparezca esta pandemia, por todos los enfermos, por aquellas personas que se han quedado sin trabajo, por aquellas personas que se sienten solas. Pedimos también al Señor por todos nuestros parroquianos. Pedimos al Señor por Joshua, para que Dios le proteja y supla todas sus necesidades, por el alma de Raúl Beltrán Serrano, por el alma de Juan Carmona y por el alma de Catalina Fuentes. Y en un momento de silencio expongamos al Señor también todas nuestras intenciones. Y para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, imploramos, Señor, con fervor tu misericordia para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y virgosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come puesto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo porteños en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, nuestros padres de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. De pie. Oh, no.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no conozco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo reciban. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria de uno de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, encontramos en el Evangelio de hoy esa discusión que Jesús tiene con los fariseos, precisamente por las palabras o la forma de cómo Jesús habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Habla en primera persona.
habla como el mismísimo Dios, precisamente porque Él hace lo que ve hacer a su Padre. Y Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre celestial. Muchos se asombran, por supuesto, la forma de cómo Jesús habla. Los fariseos, los escribas, no les parece. Y es que no es tanto lo que Jesús dice, sino la forma de cómo lo dice, con esa autoridad. Habla en primera persona. Y recordando el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, hablaban en tercera persona. Esto dice el Señor. Jesús, sin embargo, dice, yo te digo, levántate, con esa autoridad. Los fariseos, los escribas, por supuesto, no van a creer en Él. Jesús les dice, si no creen en mí, por lo menos crean en aquel que me ha enviado. Yo doy testimonio de Él. Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Él es la verdad plena, porque Él también es Dios. Entonces, también Él dice, y si no me creen a mí, crean al menos en el que me ha enviado, Dios Padre. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos llamados también a dar testimonio de la verdad, para que la verdad nos haga libres. Sobre todo en estos momentos difíciles, en medio de las pruebas, tenemos que dar testimonio. No dejarnos sorprender, no dejarnos engañar. Porque en medio de las dificultades es fácil abandonar la prueba, es fácil tirar la toalla, es fácil decir, no, ¿para qué voy a seguir? Es cuando más debemos unirnos al Señor, es cuando más debemos estar entregados a Él. El pueblo de Israel, aún mirando el testimonio de Dios, se dejó pervertir, adorando el becerro de oro, como hemos escuchado en la primera lectura de hoy. También hoy en día, aún en medio de las dificultades, muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Muchos no quieren escuchar la voz de Dios por medio de la iglesia, por medio de sus pastores. Pero todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Y al menos si las demás personas no creen, entonces que crean al menos a quien nos ha enviado. Hoy en día se necesita más de testigos que de maestros, que de tantos intelectuales, que por supuesto es muy importante la intelectualidad, pero más importante es el testimonio que debemos dar. Pidamos pues al Señor que nos ayude a superar la prueba, que nos dé siempre la fortaleza y que en medio de esas dificultades, dando un buen testimonio de vida, podamos entregarnos cada vez más a Él y amando a nuestros hermanos. Amén. Elevemos nuestras oraciones al Señor con mucha humildad, con mucha confianza. Pedimos al Señor por el Papa, por la ansiedad de la Iglesia, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sepamos ser verdaderos pastores
cercanos al rebaño que se nos ha encomendado, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. Por todo el pueblo santo de Dios, para que seamos dóciles a su llamada a través de sus pastores, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que se encuentran en dificultades a raíz de esta pandemia, para que el Señor les brinde el mayor consuelo y la ayuda necesaria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas nuestras familias, para que el Señor bendiga y proteja, y también bendiga y proteja al mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, y especialmente los que han fallecido a causa de esta pandemia, para que puedan ver la luz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios de bondad, las súplicas que con fe dirigimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para instruir toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre. Escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Amén.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Raúl Beltrán Serrano, Juan Carmona, Catalina Fuentes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concéles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo ya, hoy espero, Señor, y del mío te hago decidida entregar. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor, Señor. Ánimo, no temas que soy yo. Oh, Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón decidida entrega, tómalo y dame cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor, sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón y del mío te hago decidir. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos,
para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios y Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice a tu pueblo, sálvalo, protégelo y dispónlo para que, libre de todo pecado y a salvo de las acechanzas del enemigo, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia, la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva y la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para mañana el Papa ha convocado a la bendición ubi et orbi, quiere decir hacia dentro de la ciudad de Roma y hacia afuera, hacia el mundo. Para la hora de Tulsa será a las 12 del mediodía para que nos unamos a esa bendición donde se obtienen también indulgencias plenarias. Por supuesto que también de haber confesado nuestros pecados. Entonces es una bendición muy especial y que solo el Papa la puede dar y la va a dar sobre todo en este tiempo de crisis. Así que a estar pendientes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden estar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todas y todos y muchas gracias por habernos permitido llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias.